están conmigo, ahorita van a estar conmigo unos días importantes, van a estar un largo tiempo conmigo. Gabriel Soto confiesa si Irina convivirá con sus hijas ahora que están a su cargo. Aunque Geraldine Bazán y el galán de telenovelas tuvieron un divorcio controversial, ambos han mostrado gran madurez, tanto que el histrión estará al cuidado de sus pequeñas Elisa Marie y Alexa Miranda, ahora que su ex esposa deberá asumir algunos compromisos profesionales. Gabriel Soto aseveró que sus niñas pasarán un tiempo considerable con él, debido a que Bazán estará filmando una película, al tiempo que manifestó que él continuará su ritmo de trabajo, por lo que posiblemente en algunas ocasiones ellas asistirán a acompañarlo en el trabajo. Están conmigo, ahorita van a estar conmigo unos días importantes, van a estar un largo tiempo conmigo, y porque Geraldine se fue a hacer una película. Entonces, bueno, están conmigo y, pues bueno, evidentemente, pues no, hay que trabajar y, bueno, cuando no tengo con quién dejarlas, pues bueno, me tienen que acompañar, ¿no? Y les gusta. Por otro lado, explicó que tanto su ex como él siempre antepondrán el bienestar de sus hijas, razón por la que la comunicación entre ambos es clara y constante. Gabriel reiteró que siempre han hecho público que pese a sus diferencias, Alexa y Elisa son su prioridad y no queda duda de ello, pues son unas pequeñas felices. Sí, o sea, lo hemos dicho siempre, ¿no? La prioridad para ambos es el bienestar de nuestras hijas, es que ellas estén bien, que estén felices y lo están, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y creo que se ha comprobado, ¿no? Están muy bien con mamá, están muy bien con papá y son dos niñas amadas, queridas, protegidas, cuidadas. Sin embargo, al preguntarle si durante este tiempo estará las 24 horas del día junto a las niñas, habrá alguna interacción y o convivencia con su novia Irina Baeva, el actor se mostró muy receptivo, pero dijo tajantemente que ese tipo de situaciones se resolverán íntimamente. ¿Cómo? ¿Por dónde va tu pregunta? Ay, pero ¿por qué quieren saber eso? Esas son cosas que se manejan en privado y todo a su tiempo. Todo a su no tiempo. No tiene de malo. Pero, no, todo a su tiempo. En otro orden de ideas, Gabriel confesó que por el momento no está en sus planes volverse a convertir en padre, debido a que estará muy ocupado con giras en toda la República Mexicana, con las obras Cleopatra metió la pata y La homofobia no es cosa de hombres. Esta última se estrenará el próximo 7 de junio. Voy a estar en las dos obras. Voy a estar ahora sí que alternando en ambas puestas en escena. Y estrenamos La homofobia el día 7 de junio en Guadalajara. Una obra muy interesante, son monólogos. Y bueno, ya vieron el elenco, ¿no? Está Alexis Ayala, está Arturo Peniche, Ernesto Laguardia, Cela Robinson. Pero es importante que, bueno, que la gente sepa que voy a estar tanto en Cleopatra como en la obra de homofobia. Thank you.